Amigos, bienvenidos a este espacio que les ofrece el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, la Hora del Ingeniero. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Cristian, y bienvenidos a la Hora del Ingeniero. Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. A continuación, revisemos el contenido del programa de este domingo. Y para todos aquellos que disfrutan del deporte, hoy en el Colegio de Ingenieros del Perú te informa, les presentaremos un informe sobre el mantenimiento de la cancha de grass sintético que tiene nuestra orden profesional. Y en nuestro segmento eventos les presentaremos el resumen de la conferencia magistral Colisión Cósmica y Dinosaurios, que contó con la participación de una expositora de la NASA. De igual forma, en este segmento les comunicamos que se desarrolló el Jueves del IEPI, organizado en esta oportunidad por el Capítulo de Agronomía del Colegio de Ingenieros del Cusco. Se realizó también la conferencia denominada Crowdsourcing Business Intelligence en el Auditorio de Santa Mónica. Dicha conferencia fue organizada por el Capítulo de Informática y Sistemas. Y hoy, en nuestro segmento de actualidad, hablaremos sobre la situación actual por la que atraviesa el gasoducto sur peruano, que parece no tener fecha de culminación. Y en el segmento El Ingeniero de la Semana presentaremos un merecido homenaje a un personaje muy destacado de la ingeniería cusqueña, paz decano de nuestra orden profesional y ex docente universitario. Nuestro Ingeniero de la Semana es el ingeniero Carlos Maipartida Mendoza. Y atención a todos nuestros colegiados, este 3 y 4 de diciembre, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería de nuestro Consejo Departamental y el Capítulo de Ingeniería Industrial los invitan a participar en el curso taller IPERC, Métodos de Evaluación de Riesgos e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo. Tendremos como expositor al magíster Olga Santiago Luján Domínguez. Los informes y las inscripciones lo pueden recabar en el segundo piso de nuestro local institucional de Larapa, oficina IEPI, o también pueden visitar la página web del Colegio de Ingenieros del Cusco. Vamos a presentar nuestro segmento, El Colegio de Ingenieros del Perú te informa, y con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros colegiados y público en general, el Colegio de Ingenieros del Cusco está desarrollando el mantenimiento de la cancha de gras sintético con el que cuenta nuestro local institucional de Larapa. A continuación les presentaremos un breve informe de esta actividad. El Colegio de Ingenieros del Cusco, con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros colegiados y al público en general, está desarrollando trabajos de mantenimiento en la cancha de gras sintético de la institución. Esta labor durará 2 semanas y consistirá principalmente en el cambio del gramado sintético por el denominado Eurogas, que es actualmente el mejor del mercado. De igual manera, se hará un minucioso mantenimiento a las tribunas y la estructura metálica, así como la iluminación de esta cancha. Queremos anunciar a todo el público en general, especialmente a nuestros colegiados, que el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, de nuestro Consejo Departamental, está organizando el curso Comercio Electrónico en el Turismo Marketing Digital en Redes Sociales. Esto se llevará a cabo el 30 de noviembre. Para más información, usted puede visitar nuestra página web www.cicusco.org.pe. Ahora pasamos a nuestro segmento Eventos. Y la Federación Internacional de Sociedades Científicas, con el apoyo del Capítulo de Ingeniería Geológica de nuestro Consejo Departamental, desarrolló la conferencia denominada Colisión Cósmica y Dinosaurios, que contó con la participación de la doctora Adriana Ocampo, quien es geóloga planetaria de la NASA. A continuación, veamos un resumen de este importante evento académico.
Teniendo como escenario el Paraninfo Universitario de LOMSAC, se desarrolló la conferencia magistral Colisión Cósmica y Dinosaurios, organizada por la Federación Internacional de Sociedades Científicas, el Colegio de Ingenieros del Cusco a través del capítulo de Geología y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Esta actividad tuvo como expositora a la ingeniera geóloga planetaria de la NASA, Adriana Ocampo, de nacionalidad colombiana. A continuación veamos el resumen de este evento. Y es cierto, les quería comentar de una forma un poquito más criolla, ¿dónde yo vengo? Yo soy, nací en Barranquilla, Colombia, y desde muy pequeña, mis años formativos crecí en Argentina, en Buenos Aires, pero mi pasión eran esos puntitos de luz y me subía a la terraza de mi casa con mi perrito todas las noches que se podían y que mi papá me dejaba, mi mamá, a ver las estrellas y me preguntaban si había, qué eran esos puntitos de luz, si había gente como nosotras. Y crecí, fui a escuelas muy parecidas a la que ustedes tienen aquí en Cusco, aplicativas en el sentido, este es el programa Nuevas Fronteras, está compuesto de tres misiones. La misión a Plutón, que se llama Nuevos Horizontes, que vamos a ver en mucho detalle porque recién acabamos de recibir la última información desde Plutón. Y entonces esa es información primicia que todavía muchísimas personas no han visto, así que ustedes van a ser uno de los primeros en verlas. La segunda misión del programa Nuevas Fronteras es la misión Juno, que está orbitando en estos momentos alrededor del gigante de nuestro sistema solar, Júpiter, y vamos a pasar a ver brevemente esta misión también y los retos que hemos tenido. Y la última es la misión OSIRIS-REx, que es una misión que fue lanzada este año, septiembre 8, y va a ir al asteroide Bennu. Y ahí está el enlace con colisiones cósmicas, porque justamente, aunque no les voy a hablar de lo que pasó 65 millones de años atrás, sí les voy a hablar de lo que pudiera pasar y que eventualmente en algún momento va a pasar y lo que estamos haciendo para prevenirlo. Estas son misiones que son competidas, o sea que hay un grupo de científicas, científicos que se agrupan con el sector privado y proponen con un plan de la década que ha sido ya definido previamente dónde esta exploración va a tomar lugar. Y si pasan entonces la revisión de pares, que es muy, muy, muy competitiva, entonces la NASA les da el presupuesto que usualmente es $1,000 millones para implementarla y efectuarlas a estas misiones. Se llama la etapa Centauro, que estaba, el combustible es helio, y le dio el último empujón y llegó a esas altas velocidades en las cuales facilitó que Nuevos Horizontes llegase a la Luna en 9 horas. Aquí está la nave espacial, se las presento con su carga útil. La antena principal que pueden ver, el disco blanco, después que es un experimento de radio. Después tenemos la carga útil, los instrumentos Pepsi y Swap, que son para instrumentos de plasma. Y LORI, que es un telescopio de alta resolución, que les voy a mostrar las mejores imágenes que LORI tomó de Plutón en unos momentos. Y Alicia, es el instrumento que ve en el infrarrojo cercano, para ver la composición.
El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, te invita a las conferencias del Jueves de YEPI, en el cual se tendrá expositores locales, nacionales e internacionales de las diferentes ramas de la ingeniería. Este y todos los jueves, sé parte de YEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Mayores informes en nuestra página web www.cipcusco.org.pe o en nuestras redes sociales CIP Cusco y La Hora del Ingeniero. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo. Los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Este 5 y 6 de diciembre, en la ciudad de Lima, el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú los invita a participar en la Conferencia Mundial de Ingeniería en Reducción de Riesgo de Desastres. Este es un magno evento organizado además por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, máxima instancia de las organizaciones, federaciones y colegios profesionales de la ingeniería a nivel mundial. Mayor información usted lo puede encontrar en la página web del Colegio de Ingenieros del Cusco, www.cipcusco.org.pe. Vamos a presentar también en nuestro segmento eventos una actividad muy importante. En el marco de la iniciativa denominada Los Jueves del YEPI, el capítulo de agronomía de nuestro Consejo Departamental desarrolló la conferencia Situación Actual de la Producción de Maíz en el Perú, la cual contó con la participación de un importante número de asistentes. A continuación, veamos el resumen de este evento académico. Como parte de la iniciativa académica denominada Jueves del YEPI, el capítulo de agronomía de nuestra orden profesional organizó el taller denominado Situación Actual de la Producción e Innovación del Cultivo de Maíz en el Perú. En esta oportunidad, nuestro expositor fue el ingeniero Teófilo Vladimir Jara Calvo. Por otro lado, realmente quiero agradecer al ingeniero magíster Vladimir Jara Calvo, quien tiene pues una amplia trayectoria de investigación, una amplia trayectoria en la generación de tecnologías y conocimiento a nivel nacional de este cultivo, ¿no? Él ha sido por años jefe nacional del programa de maíz de línea, actualmente también es líder nacional del programa de maíz y tiene una gran experiencia de trabajo a nivel de costa, sierra y selva en este cultivo. Ese fue uno de los motivos de invitarlo a este jueves del YEPI, para que pueda socializar con nosotros todo ese bagaje de conocimientos y al mismo tiempo también darnos algunas perspectivas de cómo está la situación actual tanto en la región y en el país este cultivo. Por otro lado, agradecerles a ustedes, colegas, que están presentes acá. Pienso que están los más interesados en la temática. Es una temática quizá muy especializada y eso
me alegra mucho, ¿no?, que estén colegas y que tengan ese interés en esta especie. El capítulo de agronomía continuamente está haciendo también este tipo de actividades, tanto a nivel del colegio y en alianza con otras entidades, lo que se viene difundiendo tanto por la página del colegio y por otras entidades. Aquí podemos ver la producción mundial de los años 2011 a 2015-16, en el cual se puede apreciar de cómo se fue incrementando esta producción. Sin embargo, en el año 2015-16 disminuyó la producción. Por lo tanto, no se cubrió la demanda que se tenía a nivel mundial, ¿no? Esto por factores principalmente climáticos, ¿no? Y sobre todo también uno de los problemas son la fluctuación de precios, pero en función ya sea a la misma producción de maíz, como también al uso del petróleo, por cuanto eso está relacionado, sobre todo en el caso de Estados Unidos, ¿no?, en el cual vamos a ver después que si el precio del petróleo está bajo, entonces Estados Unidos no utiliza el maíz con fines de obtener etanol. Pero si es que el precio está muy alto, sí, un buen porcentaje lo va a utilizar, ¿no? Aquí tenemos una proyección al año 2050 sobre la producción o la demanda mundial de lo que es trigo, maíz y arroz, ¿no? Este está haciendo ver de que el maíz es uno de los cultivos que va a tener mayor demanda, por lo mismo que está habiendo un mayor consumo de carnes, sobre todo de aves, ¿no? Bueno, en el caso del Perú, todos conocemos de que tenemos dos tipos de maíz, el maíz amarillo duro y el maíz amilasa. El maíz amarillo duro, para la elaboración de alimentos balanceados, para cerdos, aves, vacunos y otros, ¿no? Y una pequeña parte para extruidos, harinas, aceites, para alimentación humana. En cambio, el maíz amiláceo, prácticamente la producción que tenemos es con fines de alimentación humana, ¿no?, en diferentes formas. El maíz se produce prácticamente en los 24 departamentos, en las tres regiones naturales, entre lo que es maíz amarillo duro y maíz amiláceo, ¿no? Una de las razones por qué es importante el maíz amarillo duro en el Perú es por lo siguiente. El pollo prácticamente se ha vuelto un producto básico en la mesa de los peruanos, ¿no? Ahora consumimos 32 kilos de pollo y 146 huevos por persona al año. Esto se ha dado en las últimas décadas, prácticamente de 20 kilos ha pasado a 32, y en el caso de huevos de 111 a 146 unidades. Por lo mismo, la producción del sector avícola anualmente aumenta entre 9.8%, ¿no? Y eso representa el 22% del PBI agropecuario. Entonces, esa es una de las razones. Ahora vamos a ver más adelante cómo está incrementándose cada año la importación. Entre el 2004 y el 2014, en el caso del maíz amarillo duro, tenemos, en el caso del país, ¿no?, la superficie cosechada ha sido un poco fluctuante. Uno por precios, otro por cuestiones climáticas, ¿no? Sin embargo, la producción ha sido un poco más estable, por lo mismo que también la productividad se ha incrementado, ¿no? La productividad ha sido casi pareja, pero en estos años se ha incrementado y en el último año de 2014 bajó poco, ¿no? El precio de los productores, al que se paga a los productores, más bien está influenciado en cierta forma por el precio internacional del maíz, aun cuando el precio está fijado, en el caso del Perú, por una franja de precios, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre es un poco mayor lo que se paga aquí por el maíz, producido en el maíz, ¿no? Bueno, el precio del grano importado, podemos ver aquí también, ¿no?, es un poco fluctuante, ¿no? El precio de importación, el precio FOB. Este precio, el precio FOB se refiere
al precio de por tonelada que está puesto en el puerto, ¿no? Y el precio simple es el referente al precio que ya llega, digamos, a la planta de donde se va a utilizar el gran importador. Aquí podemos ver la fluctuación del precio a través de los meses, ¿no? Como ha sido durante el 2015 y aquí en el 2016. Ahora, lo que podemos ver acá también son los últimos precios, al 11 de noviembre, ¿no? Que lo que se paga, el mercado que define en cierta forma el precio en el país para el norte es el mercado de Moyoqueque, en Lambayeque, ¿no? Y el precio ha fluctuado alrededor de 1.20, ¿no? De 1.10. Y en San Martín es el otro departamento donde también se fija el precio, entre Dorado, Lamas y Mariscal Casa. Debemos recordar, además, que el CIP Cusco desarrolla estas capacitaciones de ingreso libre todos los jueves en la tarde, en el contexto de la iniciativa académica denominada Jueves del IEPI, y las presentaciones autorizadas por los expositores la pueden descargar de nuestro sitio web www.cipcusco.org.pe. Y no olviden darle me gusta al fanpage de La Hora del Ingeniero y del CIP Cusco y seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los días actualizamos nuestra información. Ahora vamos con nuestro segmento Eventos, y el capítulo de Informática Sistemas del Colegio de Ingenieros del Cusco llevó a cabo la conferencia denominada Crowdsourcing Business Intelligence, esto con la finalidad de capacitar a nuestros colegiados en temas de gran importancia y actualidad. A continuación veamos un resumen de esta importante actividad académica. Esta última semana se realizó el taller denominado Crowdsourcing Business Intelligence en nuestro auditorio de Urbanización Santa Mónica, actividad que estuvo organizada por el capítulo de Informática y Sistemas de nuestra orden profesional. La charla estuvo dictada por el ingeniero Jorge Aguinaga Albite, quien expuso la importancia de esta herramienta que sirve para externalizar tareas y trabajos mediante el uso de comunidades masivas profesionales. La venta por socio Ringo vende más que el resto. Y eso ya lo vimos, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero, por ejemplo, Ringo tiene más clientes. Oye, ¿quién le vende más productos, no? ¿Cómo está la correlación entre cliente y cantidad? Mira, qué raro estos tres puntos. Todos están por acá, pero acá hay unos tres que están fuera de. ¿Te gusta este análisis? Sí. Lo anclo a mi panel y lo tengo en mi panel para revisarlo, ¿no? Ahí está. Cuando actualice mi data, la información, ¿no? Perdón, quiero achicar esto. Cuando actualice mi data, esa información se va a ir refrescando. ¿Te explico? Voy a mostrarle dos cosas más. Si yo hago clic en el conjunto de datos aquí abajo, miren, ¿no? Un conjunto de datos, aparece un lienzo, ¿no? Los desarrolladores le llaman canvas a esto. Es un lienzo. Yo puedo pintar acá, quiero ver por lugar, por cantidad, ¿no? Y acá tengo mi gráfico y puedo ir mapeando, ¿se dan cuenta? Y quiero ver por fecha y quiero poner un filtro por fecha, no sé si se nota al final, está bien chiquito, ¿no? Ahí. Y quiero ver 2015 o 2016, ¿se ve, no? O puedo poner acá, vamos a poner una visualización más que sea, quiero ver la cantidad por socio, quiero verlo como un pie. Y aquí está, ¿no? Y quiero, cuando veo 2015, 2016, se dan cuenta que he creado ya como un informe más, ¿no es cierto? Y puedo grabar esto, por supuesto, ¿no? Guardarlo. Y tengo de mi data, tengo mi panel, que es el que aparece aquí, mi informe, que es más detallado, ¿no? Donde tengo filtros inclusive, ¿no? Y mi fuente de datos, ¿no? Y aquí voy a editar el informe. Yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, mira, acá está, ve. No tengo el zoom acá, pero ven que dice acá latitud y longitud. Latitud, longitud. El mismo mapa de hace rato. Entonces, si yo jalara los campos longitud acá y latitud acá,
resuelto, ¿sí? No tengo eso porque mi Excel no lo tenía, ¿sí? ¿Más preguntas? Una consulta, para a veces para tener los datos es un poco complicado tenerlo en Excel, hay una serie de formatos que existe la data, TXT, por ejemplo, o en otros tipos de formatos. TXT, CSV, Excel, Oracle, SQL Server, Informis, Facebook, Google Analytics, CRM, Dynamics, lo que quieran. ¿Cómo se llama esto? Hadoop, para ya ver todo. Pero hay que usar otro método de jalar la data, que lo quiero mostrar ahorita. Recuerden la pregunta de hace rato, ¿no? La vida no es una hoja Excel. Está bien, pero quería mostrar esto, ¿no? En 3 minutos, tu triste hoja Excel que tienes en la oficina, puedes cambiar a esto. Y tu gente general que tiene 5 días de vacaciones porque te aprendiste, te amaneció porque tú estaba ahí. Yes. ¿Cómo se puede? ¿Sí? Vamos a que la data cambie. En ese tema, por ejemplo, ¿qué pasa si el Excel lo tengo en el cloud? Ahí se puede actualizar, creo que hacer la mejor forma. Yo seleccioné que mi Excel estaba en un archivo local, ¿sí o no? Llame a UME. Shame on me, qué vergüenza yo. ¿Quién te mandó que le pongas un archivo local en una laptop que tú la puedes apagar y llevártela? Ponla en OneDrive, pues. ¿No? En OneDrive de la empresa, o en OneDrive personal. OneDrive. Es gratuito. Si lo que hemos hecho ahorita igualito, lo hacemos igual, pero en Excel está en tu OneDrive. ¿Adivina qué? ¿Le metes más filas a tu Excel? Chévere, ¿no? Chévere. Entonces, la data se utiliza así. La demo que hice está hecha a propósito para que funcione. Ta, 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 ya está. Te muestro. Pero oye, la actualización, cambiemos el Excel de sitio. Ya está. ¿Sí? Es más, miren, acá. Mirad aquí. Yo puedo ir acá a mis facturas. ¿Y qué dice acá? Actualizar ahora o programar actualización. Todos los días, 3 de la tarde, aspira la data. Lucina. Vamos a hacer una más, antes de salir de acá. Miren que estoy en la página web, ¿eh? Y ustedes saben que la página web es lo más difícil de usar, mejor es una herramienta cliente, ¿no? Pero miren la página web. Estoy en este informe, ¿no? Y aquí hay unos puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy acá, miren? Miren aquí. Ustedes han visto que esto, yo lo puedo graficar como barra, como vertical, como línea, como esto, como grafiquito, como acá, como no sé qué cuántos. Hay una serie de gráficos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora hay que entenderlos. ¿Cuántos gráficos hay ahí? 27. 6 por 4, 24 más 3. Hay 27 gráficos. Cada uno más aburrido que el anterior. Momento, por favor. ¿Qué pasa si vamos a una paginita como esta y decimos, resulta que, vamos, internet, tú puedes, vamos, ahí está. Hay una biblioteca de gráficos disponible gratuitamente. Sigue siendo gratuito para que usted diga que quiero graficar esta. Por último, los invitamos a visitar la página web del Colegio de Ingenieros del Cusco y las redes sociales para enterarse de más eventos de capacitación. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, te invita a las conferencias del Jueves de YEPI, en el cual se tendrá expositores locales, nacionales e internacionales de las diferentes ramas de la ingeniería. Este y todos los jueves, sé parte de YEPI, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Mayores informes en nuestra página web www.cipcusco.org.pe o en nuestras redes sociales CIP Cusco y La Hora del Ingeniero.
Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo. Los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato, donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en Señal Abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. De la Hora del Ingeniero, un tema que ha llamado la atención de la sociedad cusqueña y también de la población peruana es el gasoducto sur peruano. Esta semana se ha anunciado que el consorcio Sempratechim ha decidido no seguir adelante y no comprar las acciones con Odebrecht. Nos encontramos en el set de la Hora del Ingeniero con el asesor de hidrocarburos, un viejo amigo también de esta casa televisora del Colegio de Ingenieros en Cusco, el ingeniero Edgar Carmelino Pino, para hablar sobre ese tema muy importante. Ingeniero, bienvenido a la Hora del Ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Aquí a orden del colegio para poder esclarecer algunos puntos sobre el gasoducto. Ingeniero, ¿no se desarrolla la compra de las acciones de Odebrecht? ¿Qué futuro nos depara? Bueno, Odebrecht realmente ha sido un fiasco, ¿no? Ganó la licitación, pero desgraciadamente por el caso Lavallato ya no puede continuar. Y esto ya es un problema que nos afecta desde el mes de febrero de este año, que se ha interrumpido el proyecto y como 5.000 obreros han quedado sin trabajo. Ahora la oportunidad se presentaba cuando Sempra quiso comprar sus acciones, que son el 55% en la obra del gasoducto, pero desgraciadamente no se ha podido concretar a causa de las cláusulas del contrato. Justamente esta cláusula, ingeniero, denominada comúnmente, ¿no?, como una cláusula anticorrupción, habría ayudado a que este consorcio Sempratechim se desanimara en adquirir las acciones de Odebrecht. Sin embargo, ¿qué salida ahora encontraríamos para continuar y para culminar este gasoducto surperuano? Bueno, en principio esa cláusula es una cláusula que se pone en todos los contratos que hace el Estado peruano en materia de hidrocarburos. Es una cláusula, son dos cláusulas, la 5.1 y la 20.1.6, que hablan pues de evitar la corrupción en este tipo de contratos. Entonces Sempra y los bancos que financian querían que se borrase esta cláusula. Eso es imposible, porque es un contrato firmado entre el Estado peruano y el concesionario, y si Sempra adquiere las acciones de Odebrecht, bueno, tiene que asumir los activos y los pasivos. Eso por un lado. Entonces, cuando el Estado peruano no quiso retirar la cláusula, Sempra se retira. Y no creo pues que alguna otra empresa quiera aceptar esta situación, porque sería como comprar una fruta podrida. Y estamos viendo que realmente este asunto trae mucha cola, ya que ha sido quizá muy sobrevalorado el costo en el cual se adjudicó el gasoducto. En este aspecto, entonces, la solución que se plantearía es la que, bueno, tiene que darse, digamos, por su propio peso. Es decir, los bancos están pidiendo el pago del gasoducto, préstamos que se le hiciera a la Odebrecht. Y esto se cumple el 17 de enero. Y son 600 millones de dólares que se prestó la Odebrecht y también puso de su parte. Son algo de 1.000 millones de dólares que ya se ha invertido y se ha avanzado al 34%
de la obra. Entonces, esto pues realmente ha conmocionado, digamos, todo el ambiente, y los posibles compradores no están muy dispuestos a asumir las posibles implicancias de corrupción que pudiera tener esta obra. Algunos indican, ingeniero Carmelino, que podrían salvar el proyecto los socios o los ex socios de Odebrecht, de ese consorcio gasoducto sur peruano. Hablamos de Enagás y Graña y Montero. Usted, como especialista en el tema, ¿cómo ve esta opinión? Yo creo que no, por la simple y sencilla razón de que estas cláusulas anticorrupción los obligan a no entrar en este negocio. ¿Por qué? Y no solamente son ellos, sino los bancos, porque estos proyectos nunca se hacen con aporte de los socios, sino con préstamo en los bancos. Y los bancos, a cualquier empresa que quisiera entrar a hacer el gasoducto, pues le dirán, bueno, esa cláusula anticorrupción tiene que volarse, porque ¿qué pasa si es que se descubre de que evidentemente ha habido corrupción en este proyecto, como parece que hay? Entonces, de acuerdo a la cláusula, cuando existe corrupción, se resuelve el contrato, entonces sería otra inversión perdida para el nuevo concesionario. Algunos también opinan, ingeniero Carmelino, que esta sería una oportunidad para que el Estado peruano pueda intervenir y culminar el gasoducto sur peruano. ¿Esta posibilidad cómo lo están evaluando? Bueno, mire, esta es una posibilidad que está abierta, indudablemente, y lo podría hacer Petroperú. Pero resulta que Petroperú está demasiado presionada por todos los intereses económicos que hay alrededor, y tenemos que Petro pues tiene el problema de Talara, es una inversión de 5 mil millones de dólares, tiene problemas con el gasoducto del norte, que todo el tiempo está con derrames, ha tenido problemas muy serios cuando se quiso comprar Talara, por ejemplo, y todo el mundo se levantó. ¿Quiénes son los que arman todo este problema? Son las grandes empresas que están alrededor del negocio de los hidrocarburos y no quieren que el Estado entre, porque aquí realmente hay que decirlo claro, existe concertación de precios, por eso pagamos un gas, un GLP tan caro. Entonces, esto está haciendo pues que la situación se ponga bastante difícil en cuanto se refiere a que esto se pueda resolver por el lado de Petroperú. Muy bien, ingeniero. Hablamos un poco del tema de la inversión. Son 700 millones de dólares que involucra la inversión del gasoducto. 7 mil millones de dólares que involucra esta inversión del gasoducto sur peruano. Es una inversión considerable. ¿Qué nos espera ahorita? Nosotros como cusqueños nos preocupa de que esta obra del gasoducto no se culmine. Bueno, el gasoducto tiene que hacerse de todas maneras, porque es la única manera de que el Estado o el macro sur peruano pueda utilizar el gas en sus tres funciones. ¿Cómo es? Utilizarlo como energía barata, porque siempre será más barata que el petróleo, utilizarlo como materia prima para el desarrollo de la petroquímica y para el desarrollo regional vía regalías y canon. Si no hay el gasoducto, solamente todo el tiempo estaremos utilizándolo como regalías y canon. Una nueva licitación muy importante, porque sería más transparente, quizás con menos costo, porque todos hablan de que esto está demasiado inflado, y pues sería bastante limpio, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que no se nos vaya meciendo y que esto pues no se culmine en los plazos que teníamos previstos. Ingeniero Carmelino, ¿en cuánto tiempo más podríamos tener un gasoducto sur peruano? Bueno, estaba programado por la Odebrecht que en 2017 se tenía el gasoducto en la Pampa Dianta, en el City Gate, que ahí se tiene que formar. Pero ya tenemos casi un año ya de para, y esto tiene que trasladarse al nuevo concesionario. Entonces, yo espero que a fines de 2018 pues podamos ya tener el City Gate en la Pampa Dianta. Muy bien, ingeniero. Bueno, el tiempo es tirano en televisión, ingeniero Carmelino. Les deseamos la mejor de la suerte en las coordinaciones que van a desarrollar en la región de Arequipa. Yo te agradezco, Cristian. Creo que este es un tema que hay que socializar con el pueblo del Cusco y no podemos rendirnos en relación al gasoducto. Tenemos que sacar el gasoducto como sea, porque esto representaría la seguridad energética para el sur, el contar con energía barata,
la posibilidad de desarrollar la petroquímica, el GNV, el gas natural vehicular, y la masificación del gas con las conexiones domiciliarias. Toda esa ventaja la perderíamos en forma bastante deplorable si es que nosotros perdemos la construcción del gasoducto. Estuvo con nosotros el ingeniero Edgar Permenino Pino, el asesor en asuntos hidrocarburos en el gobierno regional del Cusco. Usted ya sabe, poblador cusqueño, la unidad es muy importante entre nuestras autoridades y sociedad civil organizada para que este tipo de proyectos se concreticen y por supuesto sean en beneficio de la población y la región del Cusco. Y hoy en nuestro segmento El Ingeniero de la Semana presentaremos un merecido homenaje a un ingeniero muy destacado de nuestra región. Fue Paz decano del Consejo Departamental Cusco en el año de 1996 y 1997. Recordado docente universitario de la UNSAC, es ingeniero civil de profesión. Con ustedes, nuestro ingeniero de la semana, el ingeniero Carlos Marpartida Mendoza. Bueno, en la vida no es suficiente con ser un buen ingeniero. Hay que aspirar a ser algo más. Mi nombre es Carlos Malpartida Mendoza. Mi especialidad es la ingeniería civil y dentro de la ingeniería civil las estructuras. Yo nací el 14 de junio de 1951 en la ciudad de Lima. Mis padres se conocieron allá en Lima. Mi padre es cusqueño y mi madre limeña. Pero toda mi formación académica se la debo a la San Antonio del Cusco y es donde he ejercido mi vida profesional en esta hermosa ciudad. Y estudié en una escuela cancharina el quinto año de primaria y luego en el Colegio de Ciencias el primero y el segundo año de secundaria. Después de esto tuve que retornar a Lima para proseguir estudios secundarios en la gran unidad escolar Pedro Adolfo Labarthe de la ciudad de Lima. Entonces opto por quedarme como profesor en la UNSAC, donde también estaba persuadido de hacer carrera dentro de la docencia, ¿no? Entonces, en mi paso por la UNSAC, que son 28 años de ejercicio docente, tuve la suerte de ser director del Centro de Cómputo de la UNSAC, luego coordinador de la carrera profesional y finalmente decano de la facultad, ¿no? Quizás si hubiese optado por lo estrictamente académico, quizá hubiese obviado proyectarme mejor como profesor universitario. Cuando era un docente asociado de la facultad, el decano me encargó coordinar el entierro de la facultad. Ustedes saben, en civil hay una tradición de hacer el entierro de las facultades, ¿no? Y entonces recuerdo que yendo con ese entierro por la avenida Garcilaso, uno de los grupos de muchachos entusiastas se habían disfrazado de policías y estaban en la marcha como policías. Y entonces policías verdaderos, al verlos, nos intervinieron para ver de dónde habíamos conseguido los uniformes. Uno de los chicos había conseguido un uniforme de una lavandería de acá de Cusco, de manera que nos llevaron a la comisaría. Recuerdo, con toda la delegación continuó marchando, fuimos a la comisaría de Huanchac y el decano de entonces tuvo que hacer una gestión para poder liberarnos, ¿no? O sea, realmente era una cosa totalmente inaudita y eso lo tengo bien, bien, bien guardado en mi memoria, ¿no? Sí, esta es una foto muy bonita, un recuerdo, cuando en el año 81 llegábamos junto con otros muchachos a estudiar en la universidad, el posgrado, nos hicieron una entrevista, ¿no? Y todos coincidíamos en que la primera dificultad que teníamos era el idioma. Y entonces aquí en esta nota nos identificamos cada uno
y recordando yo que venía de la Universidad San Antonio del Cusco. Esto fue el año 1981. La nota se debía que eran pocos los que iban a estudiar allá en aquella época, pocos profesionales de habla hispana, ¿no? Creo que un reconocimiento que tengo muy, muy grato es que Americana y Quipu, que son quienes iniciaron a enseñar computación acá, me han expresado en algunas ceremonias públicamente su reconocimiento por haber impulsado la computación acá en la ciudad del Cusco. Bueno, luego tengo algunos reconocimientos de, como decano del Colegio de Ingenieros, como regidor de la municipalidad, como docente de la Facultad de Ingeniería Civil. Un recuerdo bonito también que tengo es que la tesis de ingeniero civil fue el pabellón de ingeniería civil, o sea, el pabellón actual fue mi tesis en la parte de estructuras, y que la compartí con otros colegas, entre ellos el ingeniero Saloma, el ingeniero Alzamora, el ingeniero Livio Escobar, el ingeniero Rosas, el ingeniero Demetrio Gudiel, ¿no? A quienes yo agradezco muchísimo por ese compañerismo que desarrollamos. Bueno, para mí la familia es una de las motivaciones más grandes que puede tener una persona en su deseo de salir adelante en la vida, en sus planes, en sus proyectos. De manera que en mi caso personal, mi familia ha sido un motivo para poder salir adelante. Y precisamente les voy a presentar a mi familia que está en parte acá reunida. Ella es mi esposa, Felicia Linares, con quien tenemos ya 43 años de casados, ¿no? Y 4 hijos. Nuestra hija mayor es Norca Eliana. Ella se encuentra viviendo en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en toxicología y, bueno, la estoy recordando en este momento con una foto bella que ella tiene en su matrimonio. Luego les presento a Erika Malpartida Linares, que ella es la segunda hija. Luego mi hijo Juan Carlos. Juan Carlos es docente actualmente en la San Antonio Abad. Bueno, yo como ingeniero civil me siento muy orgulloso de que 2 de mis hijos hayan escogido esa profesión. Sin embargo, como no todo es números, José Carlos es nuestro último hijo, soltero todavía, y él es abogado de profesión. Bueno, yo recuerdo alguna vez a mi papá saltando los muebles de la sala de la casa como un atleta. Esto estaba en el contexto de un evento sísmico que hubo, y el papá estaba trabajando al fondo en su estudio y nosotros estábamos jugando en la sala, y de pronto empezó a remecerse todo y vimos a papá saltando como un atleta, lo cual nos impresionó bastante, ¿no? Siempre un papá tratando de proteger a los hijos. Siempre mostró mucho apoyo, comprensión. Me preguntó mucho, quería saber si estaba seguro de esa decisión, y pues siempre ha sido un buen guía, ¿no? Y más que imponer la decisión, él me mostró las opciones para que yo pueda tomar esa decisión, y yo le agradezco mucho. Yo recibía siempre los elogios de los compañeros, y cada vez que me encontraba con alguien que había sido alumno de mi papá, también me decía, tu papá es un buen docente. Entonces tenía la expectativa, ¿no?, que cuando llegue a ser su alumna, cómo iba a ser, y quedé satisfecha. Una frase que algún docente me dijo en uno de esos cursos: si tú tienes la inteligencia, la mitad de la inteligencia que tiene tu papá, vas a pasar con 20 en un curso. Bueno, y en la facultad todos me referían que, bueno, yo soy el hijo que más se parece al papá. Entonces, yo siempre a los colegas, ¿no?, les digo que yo soy la versión mejorada, ¿no? Y él es el que se parece a mí. Este álbum me lo obsequiaron mis hijos
cuando cumplía 25 años de casado con mi esposa, ¿no? Y entonces aquí están los mejores recuerdos de mi vida, de mi infancia. Aquí estoy al lado de mis hermanos. Hay algunas fotitos todavía de cuando era colegial. Y luego en la vida ya profesional, como parte de la promoción de ingenieros civiles, 1972. Acá estas fotos son, para mí tienen mucho valor. Acá están los amigos que tuve en la etapa de estudiante. Luego, experiencias dentro de la vida universitaria, ¿no? Siempre haciendo deporte. Esta es una foto muy bonita de nuestro matrimonio. Esta es una foto de enamorados con mi esposa y luego de nuestro matrimonio. Mi padrino de matrimonio fue un docente mío en aquella época, el ingeniero Alessio Bejarano. Tengo un gratísimo recuerdo de mi señora madre, que en paz descanse, porque fue ella la que me inculcaba el amor por los números, ¿no? El practicar las matemáticas. Y recuerdo mucho de ella, que tenía una excelente memoria. Creo que siempre los padres, y particularmente a veces uno de ellos, deja huella, ¿no?, en la formación de los hijos. Y yo quiero hacer un homenaje a mi señora madre, que en paz descanse. Y cuando me puse a pensar en qué se sustentan los valores, me encontré con que había que optar por una postura ideológica, espiritual, fue la que escogí yo. Y entonces considero de que es importante, para poder tener soporte en las decisiones que uno toma en la vida, tener una postura en el terreno espiritual. Yo acepté a Cristo como mi Salvador, lo testifico públicamente y mis colegas saben que así es. Y desde que lo hice, yo diría una guía adicional, ¿no? Un maestro al cual seguir, de manera que pienso que los profesionales en general, ¿no?, debiéramos también pensar en optar por una postura sólida para poderse conducir en la vida, ¿no? Respetando, por supuesto, las otras posturas, las otras creencias, ¿no? Con cemento, adoquines y quincones, ingenieros son campeones. ¡Sua, sua, sua! Muchas gracias por vuestra visita y no se olviden de ver La Hora del Ingeniero. Y le recordamos a todos nuestros colegiados que en el mes de diciembre saldrá publicada la edición número 37 de la revista Ingeniería y Desarrollo, publicación impresa del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Y no olviden que el próximo domingo tenemos una cita aquí en RTV, el diario, canal 45, señal abierta, canal 91, señal Movistar, y en el canal 36, Full HD. Y antes de despedirnos, es importante recordar a todos nuestros colegiados que es importante que tengan actualizados sus datos en la base de datos del Colegio de Ingenieros del Cusco. Así usted, señor ingeniero, se podrá enterar de manera oportuna las oportunidades laborales que ofrece otras instituciones, además los eventos académicos que promueve el Colegio de Ingenieros del Cusco a través del IEPI u otras instituciones, y también los servicios con los que cuenta nuestra orden profesional. Nos vemos el próximo domingo aquí en La Hora del Ingeniero.